Señor presidente de la Universidad sorbón Nouvelle, estimados colegas de Dora María que han recibido hoy este doctorado honoris causa, profesora Marilor Jufré, estimados todos, con permiso de Dora María Teyes, que está aquí hoy con nosotros. Buenas tardes. En Managua a esta hora ya son más de las 10 de la mañana y el sol brilla con mucha intensidad. Pero la celda de Dora María Teyes, presa política en la cárcel del Chipote, siempre se encuentra en penumbra. No hay suficiente luz ni siquiera para distinguir la pasta dentrífica en el cepillo de dientes. La excomandante guerrillera, historiadora, intelectual y luchadora social, que hoy está siendo galardonada con este doctorado honoris causa. Tampoco puede leer ni escribir en su celda, porque ese derecho humano elemental le ha sido prohibido por la dictadura familiar de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Dora María Teyes y otras tres compañeras de lucha, Ana Margarita Vigil, Suyen Barahona y Tamara Dávila, hoy cumplen 533 días de resistencia en celdas de confinamiento solitario. Dora María además está doblemente aislada, porque la mantienen recluida en el pabellón de los hombres sin tener siquiera un contacto visual con sus compañeras, mientras otros 40 presos políticos también padecen un régimen de aislamiento en la cárcel. A esta hora, Dora María ya ha iniciado su rutina diaria de tres horas de ejercicio físico. En una celda de cemento de seis por cuatro metros cuadrados, en la soledad de su celda, se esfuerza por dejar ir el torrente de pensamientos que no puede controlar en su mente. Pero al final del día, dedicará el mejor momento para pensar y para imaginar las acciones políticas que emprenderá en el futuro cuando Nicaragua se libere de la dictadura para impulsar la transición democrática. Después de 85 días de total incomunicación, el pasado sábado 19 de noviembre el régimen autorizó una visita familiar a la cárcel del Chipote. El hermano de Dora María, Óscar Telles, fue impedido de visitarla por una represalia policial. Su sobrino, Óscar, se reunió con ella durante más de una hora y después fue apresado durante 48 horas. Sin embargo, a pesar de este intento por silenciarla al extender la tortura contra sus familiares, Dora María Teyes nos envió este mensaje a través de su sobrino, agradeciendo el alto honor que le confiere la Sorbonne Nouvelle con este doctorado honoris causa. El doctorado honoris causa es un reconocimiento a la trayectoria extraordinaria de una mujer de ideas y de acción. Dora María Teyes, Arriesgó su vida en su juventud luchando con las armas en la mano contra la dictadura de Anastasio Somoza y nuevamente ha arriesgado su vida ahora al hacer una huelga de hambre en la cárcel durante 19 días como una forma extrema de protesta contra la tiranía Ortega Murillo. En su huelga de hambre demandó tres cosas. El cese del régimen de confinamiento solitario y aislamiento para ella y todos los reos de conciencia. Que se establezca el derecho a la lectura y la escritura para todos los presos políticos y que le permitan firmar un poder notarial para que su familia pueda recibir su pensión de jubilación del seguro social que le corresponde por ley y le está siendo hoy negada. Dora María Teyes aún no logró los objetivos que se propuso, pero tampoco fue derrotada. Por el contrario, ha desnudado el derrumbe moral de un régimen que se sostienen en el poder únicamente por la represión y el afán de venganza, sin ofrecerle ninguna solución al pueblo de Nicaragua que ha iniciado un éxodo masivo hacia Estados Unidos, Costa Rica y otros países. La huelga de hambre de Dora María ha colocado otra vez en la agenda internacional la emergencia que atraviesan los reos de conciencia en Nicaragua. En febrero de este año, Después de permanecer ocho meses en la cárcel del Chipote, falleció el preso político Hugo Torres, compañero de Dora María en el asalto guerrillero al Palacio Nacional en 1978, que liberó a más de 50 sandinistas presos entonces bajo la dictadura de Somoza. Ahora nos toca a nosotros, a los periodistas, a los defensores de derechos humanos, a los académicos e intelectuales y sobre todo a los gobiernos democráticos del mundo, relanzar con más fuerza la lucha por la liberación de todos los presos políticos. Como dijo la semana pasada el presidente de Chile, Gabriel Boris, ante el Senado de México, no podemos mirar de lado a los presos políticos en Nicaragua. Desde la cárcel del Chipote, Dora María Telles ha dedicado este doctorado honoris causa a los presos políticos de Nicaragua y cito textualmente, ratifica su decisión de continuar la lucha a pesar de las torturas e inhumanas condiciones carcelarias a las que están sometidas las personas presas políticas, y desea que este reconocimiento sirva para crear más conciencia sobre la importancia de denunciar las atrocidades del régimen Ortega Murillo, que ha sometido a todo un pueblo a un régimen de absoluto silencio y terror. En Nicaragua hay más de 225 presos políticos que representan una muestra de la pluralidad del movimiento nacional pro democracia. Entre ellos hay líderes políticos y cívicos de centro, de derecha e izquierda, siete precandidatos presidenciales, dirigentes universitarios, líderes campesinos, defensores de derechos humanos, periodistas, empresarios, diplomáticos, activistas sociales, académicos e intelectuales, sacerdotes y un obispo de la Iglesia Católica. Son los presos de la represión que se desató después de la rebelión cívica en abril de 2018, una rebelión que demandó el fin de la dictadura Ortega Murillo y convocar a elecciones libres. La masacre ordenada por Daniel Ortega ejecutada por policías y paramilitares con la complicidad del ejército, dejó más de 325 asesinatos y un estado policial que se mantiene hasta hoy anulando todas las libertades democráticas con centenares de presos políticos y decenas de miles de exiliados. Son los presos políticos de la redada de 2021 cuando Daniel Ortega canceló las elecciones del 7 de noviembre al eliminar la competencia política y se autoproclamó presidente en una farsa electoral sin oposición. Además son los presos políticos de la dictadura totalitaria que se consolidó este año en 2022 con el cierre total del espacio cívico, la confiscación de medios de comunicación, la criminalización de las libertades de prensa y opinión, el cierre de más de 3.000 organizaciones no gubernamentales y la persecución contra la Iglesia Católica. Y también están los presos familiares de perseguidos políticos, como la ciudadana francesa Janine Orbiler y Ana Carolina Álvarez Orbiler, esposa e hija de Javier Álvarez, que fueron capturadas como rehenes en un acto de crueldad, porque cuando la policía no encontró a Javier Álvarez, se vengó encarcelando a sus familiares que no tenían ninguna actividad política. Como Dora María Telles, todos los reos de conciencia son inocentes. Han sido condenados en simulacros de juicio sin derecho a la defensa. A penas de cárcel que van de 8 a 13 años por los presuntos delitos de conspiración contra la soberanía nacional, traición a la patria, propagación de noticias falsas y lavado de dinero. El reconocimiento que hoy otorga la Sorbonne Nouvelle a Dora María Telles apela a los ciudadanos y a los gobiernos en todas partes para no aceptar la normalización de la dictadura y la tortura en Nicaragua. Este doctorado honoris causa emplaza a los gobiernos y a los movimientos de la izquierda democrática en América Latina a definirse en torno a los valores y la práctica política que simboliza Dora María Teyes y abandonar los dobles estándares y el oportunismo por supuestas razones de Estado, porque no se puede justificar una dictadura en nombre de la izquierda. Como tampoco puede haber una izquierda verdadera sin un compromiso pleno con la democracia y el respeto a los derechos humanos. Al otorgarle este reconocimiento, la Sorbonne Nobel ha resaltado los incuestionables méritos intelectuales de Dora María Telles como científica y su compromiso de vida con la justicia social y la democracia. Nosotros queremos agregar otras cualidades por las que también se destaca entre las mejores de su generación política en América Latina. En primer lugar, su audacia en todos los actos de su vida, audacia en la guerrilla, en la resistencia cívica y en la política, audacia como feminista, audacia como innovadora, la lealtad y el compromiso a toda prueba para defender sus principios y convicciones su solidaridad y capacidad de empatía con las causas de los excluidos y discriminados, su extraordinaria capacidad de comunicación, desplegando una inteligencia superior con humildad y humanidad, y sobre todo la risa y la irreverencia de su moro para burlarse de la adversidad y del poder. Gracias a la Universidad, la Sorbonne Nouvelle, por otorgar este doctorado honoris causa a Aura María Teyes, quien junto con sus compañeras y compañeros presos políticos representan hoy la esperanza de un cambio democrático en Nicaragua. Por ello los invito en Francia y en Nicaragua, en América y en Europa, a que sigamos exigiendo el cese de la tortura y el aislamiento de los reos de conciencia y su liberación incondicional. Como el primer paso para la liberación de toda Nicaragua. Muchas gracias.